Bienvenidos a la primera competencia de asadores del Uruguay, en la que el ingrediente principal será el fuego. Sobre esta mesa están cada uno de los cuchillos que deberán defender durante toda la competencia. Y cada uno de ustedes tendrá uno mientras sea parte de Fuego Sagrado. ¿Quieren conocerlos? ¡Sí! Enciendan sus fuegos y empezamos ya. Mirá, vengo de Tala, nací en el Líbano. Mirá qué bien. Sí, señora. Me gusta mucho la parrilla. Intento de siempre probar cosas nuevas. Pipo, ¿qué vas a hacer? Bien, yo el solomillo... ¿Qué le pusiste? Le puse, lo aderecé con aceite de oliva, jugo de limón, bien, sal, pimienta. La voy a abrir y veré cómo está el punto y ahí decidiré qué es lo que hago. Estoy desesperada de que Lucía pase por mi mesada para apoyarme en mi plan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo fuera. ¿Y esto era lo que estaba en la tabla o es el emplatado final? No me dio el tiempo para llegar al emplatado final. Ah, pero todos tus compañeros sí. La verdad, Matías, me parece que desaprovechaste mucho esta oportunidad. Y no tengo mucho más que decir. Así que hoy este cuchillo, lamentablemente, no es para vos. Lucía está probando el plato. Pienso, es mucho. Y ella me lo dice, es mucho en el plato. De todas maneras, creo que hay una gran asadora acá entre nosotros. Y con mucha alegría te digo bienvenida a Fuego Sagrado. Y la verdad que me genera como duda. Y lo quiero pensar. Lo quiero pensar un poquito más y hablar con mis compañeros. Olga, yo te agradezco mucho que hayas venido hoy, pero lamentablemente este cuchillo no es para vos. Manuel, ¿cómo se diría en libanés? Estoy feliz de quedar en Fuego Sagrado. Ah, Anaktir Mabsut de Fuego Sagrado. Bueno, eso mismo. Bueno. Este es para vos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos arriba. Saludo a la familia, los que están acá en el Uruguay y los que están en el Líbano. ¿Qué tema ese, eh? Ay, cuando estás ahí. Qué difícil. Y viene y te... Y además bueno, se te pone jurado al lado y sí, se te pone a hablar y vos ves el tiempo. Y cada uno de los participantes coincidía exactamente con lo que decía. Yo te digo, curado, soy fan, ¿no?, de las evoluciones de Lucía, me encanta. Sí. Porque le mete, sabe, me parece que sabe mucho ya del juego, ¿no? De cómo ser concreta y a veces te mira con esa carita y te dice, ¿y todos tus compañeros se implantaron y vos no? Y vos, ¡oh! Pero, ay, claro, pero me parece que le aporta como un condimento que es divertido, que está bueno. Claro, tal cual, es parte del show. Bueno, la segunda parte, los siguientes 10 concursantes estaban a cargo de Federico De Sano. De Seno. Y bueno, el tema es este, los calamares, porque quería recordar el océano, que es muy afín al océano y demás. Claro, cada uno como que trajo su plato, ¿no? Su plato. Me gusta esto. Y tenían que cocinar en la parrilla calamares. Ah, y algunos dijeron, ¿y esto? ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde arranco? Vamos a ver el resumen. Los ingredientes son langostinos, zucchini, palta, cebolla morada, panceta ahumada sarubi, lima, ajo, cilantro y maní tostado del emigrante. Viene Fede y me dice que no ponga los camarones todavía porque son de cocción rápida. No los hagas ahora, ¿eh? No. Yo decido ponerlos igual y ahí me parece que le erro en el tiempo. José. Sí. ¿Ya pusiste los langostinos? Sí, pero sin fuego. Viene Federico y me dice, ¿vas a saber a usar ese cuchillo para cortar la cebolla? Yo le dije, sí, sí hay un hacha. Te cocino con un hacha, o sea, con lo que hay. No, presentame lo que voy a comer. Bien. No me hagas presentaciones de cosas que no puedo comer porque no te van a sumar. Perfecto. Los camarones no están mal el punto de cocción. Sí, hay un exceso de ingredientes adentro del plato. Lamento no poder entregarte el cuchillo. Es un plato un poco pobre. Sí. En presentación, en cantidad. Sí. Hay un mal uso de la cebolla. Ah. Te vi muy nervioso. Sí. Lo siento mucho, en este caso sí, el cuchillo se queda acá. Para hacer el primer día,
Veo que te desenvolviste muy bien. Te voy a entregar el cuchillo de fuego sagrado. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Me cuentan que sos un gran corredor. Me dijeron que corriste unas maratones. Corrí cuatro. Así que debes ser una persona de resistencia. Te pedimos que tengas resistencia en este momento también, porque vas a entrar en la instancia de suspenso. No me gusta, no me gusta. No como nada el fruto del mar. Y vos, con la misma seguridad que tuviste para trabajar, ¿me dirías que te mereces el cuchillo? Sí, claro que sí. Entonces te lo voy a entregar. Bienvenida a Fuerza Grande. Muchas gracias. Te vi trabajando bien, seguro. Me parece que te vamos a dar la oportunidad de seguir en Fuerza Grande. Bien, ahí, vamos arriba. ¿Y los langostinos? Los langostinos también, capaz que le faltó un poco más de fuego. El langostino parece un ceviche. En esta ocasión no te vas a llevar el cuchillo de fuego sagrado. Gracias. Me gustó, a mí me gustó la devolución de Federico. Muy buena. Sí, para mí también. Sí. Fue como muy técnico. A mí también, y yo voy a decir lo que estamos pensando todos, pero nadie lo dice, que además Federico es muy churro. Con todo respeto a su señora esposa, que la felicito, pero Mabel, vos en tu casa estás pensando eso. Claro. Hasta la carpeta rompiste. Ya rompí la carpeta. ¿Te pusiste nerviosa, Lu? Sí, porque me perdí en el langostino. Claro. Si te digo, con respeto. Si te digo cuál fue la mejor presentación del plato de los langostinos. No tengo ni la menor idea. Pero celebro que haya gente churra. Para, en y televisión. Además, como hablábamos en la tanda, Federico explicaba muchas cosas, ¿no? De no ponerlos en agua, de hacer esto, si no lo servía. Se cocinan tres o cuatro minutos. Sácalos bien, sacalo del agua. O el cilantro no lo pongas en el fuego porque se daña. Como cosas que sí. Opa, está bueno. Tal cual. Con todos esos piques que hay que anotarlo. Y al igual que Lucía, y ahora lo vamos a ver con Aldo. Los detalles y esos tips que ellos tiran son fundamentales para escucharlo. Sí, los participantes tienen que escucharlo porque realmente hay una atención después. Igual para mí debe pasar, porque claro, la locura, viste, querés poner... Y para mí que dice, en ese instante que te dicen se terminó el tiempo y mirás el plato, mí les deben de pasar que decís, qué cantidad hice? ¿Por qué hice esto? Claro, porque era como mucho. De repente los platos estaban... Claro, uno en su casa de repente lo sirve así, pero no para presentarlo ¿no? Sí. A los jurados. ¿Qué les pareció? ¿Que Federico fue más exigente o fue más difícil esta...? Sí, fue exigente. Sí, es exigente. Sí, fue... ¿Esta tarea? Fue bastante. Porque parece que ayudó fuera más Federico ayudó, que los explicó otros. Todo, pero fue exigente. Ahora, el que viene, yo en un momento dije, quedan todos. ¿Aldito? Aldo, ¿le pareció? Aldo, Aldo dijo, el cuchillo, de cuchillo, ¿para qué alguien? Todos, hacemos un asado. Yo hubiese hecho eso. No, pero igual dejó algunos en suspenso. Yo soy más a lo Aldo, le tiro todos los cuchillos. Quédense todos. Y te digo algo, después que dejó más igual. No sé si ustedes sintieron lo mismo, pero era como que me imaginaba a Gauterucho por dentro diciendo, ay, me quiero matar de tener que decirle que no. No, no, como una cosa terrible. Es como el perfil más bonachón del jurado, Aldo. A ver qué pasó. A ver. Asadores, tienen 30 minutos para realizar un plato con ingredientes que personalmente elegí para ustedes. Son ingredientes que me identifican a mí y creo que a muchos de ustedes también. Ahí van a encontrar entrecot, morrón, champiñones, portobelos y shiitake, cebolla, panceta ahumada sarubi, tomate cherry, ajo, romero, castaña de cayú, tostadas del emigrante. Abro el cajón, veo los ingredientes, entrecot, panceta y eso. Bueno, vemos lo que hacemos. Estos ingredientes están buenos. Valen la pena. Sale un buen plato acá. Lo primero que pusiste fue la carne y cortaste el bife al medio. Sí. ¿Viste? Mirá todo el tiempo que falta y todavía lo tenés ahí. Sí. Se te va a pasar, se te va a ir de punto. Está bien, tenés razón. ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi madre. La vieja. Pablito, ¿cómo te gusta que te digan? O amigacho. Amigacho. Lo que menos me gustó de tu plato es la presentación. Pero vine a aprender. Y estoy aprendiendo. ¿Viniste a aprender, Quique? De ti. ¿A quién le dedicas el plato? El plato se lo dedico a mi papá. ¿Al viejo? A mi viejo. Bueno, ojalá le pueda llevar este cuchillo también. Bienvenido a Fuego Sagrado, seguís en la competencia. Muchísimas gracias. Esto se lo dedico a mi viejo de parte de Quique Sabor. Se notó el amor, se notó que era para la familia. Seguís con nosotros en Fuego Sagrado. Cuidá el cuchillo. Mucho. Para mi familia. Ay, no, me explota el corazón. Lamentablemente te tengo que decir que no seguís con nosotros en Fuego Sagrado. No.
que sigas cocinando y que lo sigas intentando. Seguramente, bueno, entre los amigos y en la familia debe ser la el verdad, mejor asado. La verdad que estoy muy agradecido por estar acá. Fuiste la única que utilizaste la técnica de intentar rellenarlo más allá de que no esté el punto. Eso significa que puedes seguir en fuego sagrado. Muchas gracias. Me da ese cuchillo precioso y yo me pongo a llorar. Amor. Ay, la mi amor. Por Dios. Qué divina, más. Al borde, ayer al borde. Ay, yo te lloro no. Ahora. Yo al mozo jubilado divino, ah, mami, quería que quedara. No podemos que vuelvan todos y hacerlo con los 30. Hasta el final. ¿Se puede haber un repechaje, capaz? ¿Quién tiene que hablar? No se sabe. ¿Para qué hay un repechaje? Para, igual, no, a los que suerte. Se fueron un poquito enojados. Ya queremos arrancó, ya queremos hablar. Hay algunos que se fueron enojados. Y para mí que alguno se fue. No podés enojarte. Tenés que divertirte, bueno. Aparte que son calentones. Si no, lo que podemos hacer es traerlos para acá, que nos cocinen un asadito acá, que vayan viniendo. Los que se eliminan, que vayan viniendo y cocinen acá. Y sos jurado. Y sí. Jurado. Yo para comer ando bien. Para cocinar no, pero para comer sí. ¿Cómo andarán con el Pancho Corazón, eh? Podría ser un buen desafío el Pancho Corazón. Yo te digo que, mirá, los nervios lo entiendo. Cuando les doblé el pancho así en la cara a los tres, a mí me temblaban las manos. Y eso es que yo soy experta en Pancho Corazón. Claro. Pero, sí, sí, wow, ya lo vimos, ya lo vimos. Claro. Ya lo vimos. Bueno, bueno, en suspenso elegido. Quedaron seis. Seis, ¿no? Seis en suspenso, pero solamente tres cuchillos por dar. Oh, ¿tenemos el tape? Tenemos el tape para ver quiénes son los que sí siguen en fuego sagrado. Andrés, Gustavo, al frente, por favor. Hubo que definir por uno de los dos y en la instancia de decisión lo que valoramos más fue el sabor de cada uno. El asador que continúa en fuego sagrado es... Andrés. ¡Vamos arriba! ¡Los corazones! Vero y Pablo, adelante, por favor. Me tengo refe en esto. Quien se va a quedar con el cuchillo de fuego sagrado es... Verónica. Gracias. A cuidarlo, Vero. Sí, muchas gracias. Adelante, Pipo y Hugo, por favor. Y lo miraba de reojo, tuyo mía. Quien se va a quedar con el último cuchillo de fuego sagrado es... Pipo. Se me vino todo a la mente y fue... Por fin, adentro. Empezamos la jornada con 30 asadores que dieron lo mejor. Después... de una ardua selección, ya tenemos a nuestros 18 elegidos. A partir de la semana que viene, van a estar compitiendo en grupos de 9 para definir quién va a ser el próximo maestro asador del Uruguay. Bueno, ya están los 18, ¿eh? A partir de la semana ahora que viene. Arranca con todo. Con Tuti. Divino. Con Tuti. La calidad de imagen, además. Hoy justo felicité a un compañero de cámara por eso. Se veía espectacular. Hermoso. Sí. Divino. Bueno, hasta ahora es esperar hasta el próximo martes. Martes que viene, 21 a 15. Bueno, ahora momento de él.